Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Hola amigos de la web, ¿cómo están? Yo feliz de poder estar nuevamente en contacto con ustedes. Soy María Pía, la misma de Madre, Amiga, Mujer, el programa que escuchas todos los días de 6 a 9 de la mañana, por supuesto a través de Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Vamos a hablar ahora de la ansiedad en los niños. Mi prima ya no sabe qué hacer con su niña, vive comiéndose las uñas y cada vez que le llaman la atención porque por ahí hizo algo mal, la niña se va a su cuarto, se encierra, no quiere salir, no quiere saber nada de nada. ¿Tú sabías que estos son síntomas de ansiedad? Y este es un trastorno que lo padecen muchas personas, inclusive los niños, que podría parecer o escucharse raro. De repente el colegio, de repente la llegada de un hermanito, la separación de los padres, una enfermedad, la muerte de un ser querido, son algunas de las situaciones que pueden desencadenar precisamente la ansiedad en nuestros hijos. Ahora, lo importante es evitarles situaciones que le generen ansiedad. Es de repente contar, como papás que somos, con herramientas para poderlos ayudar, para que permitan de alguna manera calmar lo que ellos están viviendo o lo que les está sucediendo. Como papás tenemos que transmitirle no solo amor, sino también confianza y mucha seguridad para que ellos se puedan definitivamente desarrollar en su entorno, en su medio. Yo tengo de verdad mucha confianza también y mucha fe en que tú vas a seguir este consejo que de alguna manera te va a ayudar a poder solucionar y a sacar a tus hijos del tema o del problema de la ansiedad. Espero nos sigas escuchando siempre. Que por supuesto ingreses a nuestra web para que puedas disfrutar de lo que tenemos para ti aquí en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Chao. Vive tus mejores momentos. Escucha Ritmo Romántica. Radio de baladas.